Formemos y leamos los números del 101 al 109. Contenido 1.2, unidad 1, segundo grado. Analiza. Los números se pueden representar con azulejos o con tarjetas numéricas. Observa. El número 1 va a ser igual a un azulejo pequeño. El número 10 va a ser igual a este rectángulo que está aquí, que está formado por 10 azulejos pequeños. El número 100 va a ser igual a este cuadrado que está formado por 10 rectángulos como este. Veamos qué es lo que nos piden hacer. Utiliza tarjetas numéricas y determina cuántas hojas de papel hay. Tenemos aquí un paquete de 100 y 7 más. Veamos qué es lo que hay que hacer. Tenemos el paquete de 100 hojas o una centena, el número 100. Y tenemos estas hojas sueltas que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están representadas las 7 hojas sueltas. Con una centena y 7 unidades se forma el número 107 y se lee 107. Entonces vamos a concluir que hay 107 hojas de papel, un paquete de 100 y 7 hojas sueltas. Algo bien importante para aclarar es lo siguiente. Aunque 101 se lee 101, no se escribe 1001, sino que se escribe 101. Es decir, que solo sustituimos este 0 por el número 1. Igual sucede con el 107, solo sustituimos el número 0 por el número 7. Comprende. Si a la centena se le agregan unidades, se forman los siguientes números. Veamos aquí, tenemos una centena, es decir, el número 100, que está conformado por tres números, 1, 2, 3. Se le agrega 1, se va a formar el número 101 y va a quedar de esta manera. Y en letras 101. Si al número 100, es decir, una centena, se le agregan dos números, se escribe 102 de esta manera y se lee 102. Veamos el siguiente. Si al número 100 se le suman 3 unidades, nos va a quedar 103 y se lee 103. Si al número 100 o a una centena se le agregan 4 unidades, va a quedar o se va a formar el número 104, que se escribe así y se lee 104. Si al número 100 o a una centena se le suman 5 unidades, se formará 105. Se escribe así y se lee 105. Si al número 100 o a una centena se le agregan 6 unidades, se formará el número 106. Se escribe de esta manera y se lee 106. Si al número 100 o a una centena se le suman 7 números, se formará el 107. Nos quedará 107 y se lee 107. Si al número 100 o a una centena se le agregan 8 números, 8 unidades, nos quedará o se formará el 108. Se escribe un 1, un 0, un 8 y se lee 108. Si al número 100 o a una centena se le agregan 9 números o 9 unidades, se formará el número 109, se escribe 109 y se lee 109. A continuación les agregué otra información que les va a ayudar a comprender el número 100 más 9 unidades. Una centena se representa de varias formas. Tenemos una centena completa que es igual a 100. Tenemos también que esta centena puede ser igual a 10 decenas.
Es decir, 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también una decena va a ser igual a 100 unidades como se observa aquí. Unidad, decena, centena. Las unidades van del 1 al 9, las decenas van del 10 al 99 y las centenas van del 100 al 999. Ejercicios propuestos. Número 1. Escribe el número representado en cada literal. Tenemos el ejemplo. Este paquete de 100 palitos. Y tenemos un palito afuera. Al sumar 100 más 1 nos va a dar 101, que se escribe 101. Veamos el ejercicio. Tenemos una centena, es decir, el número 100 más 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a ser igual a 105, es decir, un 1, un 0 y un 5. Veamos el literal B. Tenemos este cuadrado completo que representa una centena o el número 100 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azulejos, que sería 108. Luego tenemos el literal C. Un paquete de 100 palitos más 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a ser igual a 106, es decir, un 1, un 0 y un 6. Continuamos con otros ejercicios. Lee en voz alta los números del comprende. Estos ejercicios los van a hacer en casa. El primero les pide que van a contar o van a leer de arriba hacia abajo, es decir, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109. Luego, el literal B dice que van a leer los números de abajo hacia arriba. Es decir, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102 y 101. Y el literal C les pide que lean en forma desordenada, es decir, que pueden empezar por 106, 101, 108, 103, hasta decirlos todos. El número 3 es lo mismo, van a practicar siempre lo que está en el comprende. 101, 102, eso es de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba y en forma desordenada. Veamos estos otros ejercicios. Escribe el número representado en cada literal. Tenemos aquí una centena, es decir, el número 100 más 1, 2, 3. Eso va a ser igual a 103, es decir, el número 1, un 0 y el número 3. Luego tenemos el literal B. Tenemos el azulejo completo o el cuadrado completo que representa el número 100 y vamos a contar los azulejos pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 109, es decir, el número 1, un 0 y un 9. Vamos al literal C. Tenemos aquí este rollo de palitos que representa una centena o el número 100 más 1, 2, 3, 4 que va a ser igual a 104, es decir, un 1, un 0 y un 4. Luego, en el ejercicio 2, van a leer en voz alta los números del comprende. Es como el ejercicio anterior. Van a leer de arriba hacia abajo, 101, 102, 103, hasta que lleguen a 109. Luego, en el B, de abajo hacia arriba, 109, 108, 107, hasta que lleguen a 101. Y el literal C lo van a leer de forma desordenada, 105, 101, 102, etc. En el 3 van a hacer lo mismo.
a repetir los números en voz alta, a leerlos de arriba hacia abajo, es decir, del 101 al 109, de abajo hacia arriba, es decir, del 109 al 101, y en forma desordenada, es decir, pueden empezar por 103, 107, hasta que lo digan todos. Además de esto, en su cuaderno cuadriculado van a copiar los números del 100 al 109 en números, en cada cuadrito va a ir un número y luego van a escribir cómo se escribe en letra o cómo se lee. Que tengan un bonito día.